Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, hello. Hello. Hi. Good evening, wow. Teacher. Goodness. My goodness. Oh my God. So I see many, many no faces. Ay, como algunos dicen, ay, la teacher, otra vez. Teacher, remember Tony Pepper? Teacher, aquí lo tengo. Oh my God, oh my God, no. Yeah, I will never forget the toilet paper. Nunca se le va a olvidar esa palabra. Okay, nice. Thank you, welcome. Nice, I see many no faces, right? Caras conocidas, no faces. Okay, nice. I see Reina. I see Katy, Francisco, Adam. Let's see who else. It's right here. Alonso, my goodness. Hello, teacher. Alonso, how are you? Nice. Hi, teacher. Nice. ¿Qué se me hizo? Quiero ver a quién estaba viendo por aquí. La cámara, no me quiten la cámara. Let's see, Miguel Angel. No sé qué le pasó a Miguel Angel. Había entrado y se salió. And now it's connected audio one more time. Miguel Angel, ahí está. Teacher, Sandra, no remember Mabel. Elisa? Adam? Who? No remember Elisa? Adam? Elisa, Adam. Sí, Adam Wilfredo. Hello. Hello, nice. Let's see, Sandra Mabel. No me quiere poner la cámara, pero ya sé quién es. Nice. Then, ¿y el muchacho de Oriente, cómo es que se llamaba? Ah, no lo veo. Ulisser. Ulisser, it's not here, Ulisser. I don't know what happened. Lo reprobó. No, my goodness, no, I didn't. Yo no reprobo a nadie, yo se lo dije. My goodness, but also I see new faces, okay. Alejandro says right there, creo que Alejandro es Alejandro, ¿verdad? Yes, yes. Ajá, pero no lo he, no lo he visto, pero me lo imagino. Yes, I'm sorry. Okay, nice. Then we have new faces. Veo algunas caritas ahí que no mucho los conozco, pero no me tengan miedo. Solo les pego de vez en cuando, no todos los días. Nadia Rodríguez, ahí está Nadia. Nice. Well, so welcome. Ready for this new journal. Do you know what is a journal? Journal. Ajá. Jornada. Journal, jornada, aventura. You can translate the word like that, okay? So welcome to this new journal, new start. Well, so how are you? I guess you were practicing, study everything. Se lo dije el último día. Estas tres, cuatro semanas que va a estar, estudie. Quiero ver. Sí, es cierto que tomó el consejo. Vamos a empezar con Luis Alonso haciéndole preguntas del módulo 2 para ver si es cierto que estudiaron y vienen, pero bien afilados para el número, el módulo 3. ¿Verdad, Sandra? Bien estudiada viene la plataforma del módulo 2, las tiene de memoria aquí todo. Well, nice. Thank you, Alejandro, for your camera, and thank you everyone for your cameras as well. So let's see, we are 25 participants right now. Todavía faltan algunas almas que vengan porque somos más según la lista. So 25, and thank you for your cameras. Don't forget to, well, we will see the details, but don't forget that you need to put your full name in the Zoom app. No le ponga solo Chepito ahí, Juanita, Marillita, no. Tiene que estar two names and two last names, okay?
And also, don't forget your camera on, okay? No importa, ya sabe que está mechudo, desgreñado, ojeroso, no importa. You need to put your camera, right? Because that is something mandatory, okay? Miren, yo ya, aquí ya no hay más que poder hacer, pero anyway, so I have to put my camera, okay? So, ya saben, estas horas de la noche ya uno ya, ya parece más un esqueleto que otra cosa, okay? So... But nice to see you one more time. And well, Miguel Angel, what happened with your camera, Miguel? Ahí estaba de, con la cámara y yo ya no lo veo. Está de tacaño hoy con la cámara. Ahí está, Miguel Angel. Le vale, Miguel. Nice. So, well, welcome. So, we are going to start. I guess you are all in the WhatsApp group. Si alguien no está en el WhatsApp group, déjenme, mando el link en este momento para que se unan, porque ya que el grupo ya murió, hasta me sacaron a mí día del grupo, ok? So now we have a new group, ok? So you have to join the new link. Let me see right here, it says WhatsApp group. Let me put profe, it right pero here. El grupo nació muerto y termina muerto. Yeah, I know. But now we have a new group, okay? Because we have new people, okay? So ahí lo dejo en el chat. Si alguien por ABC motivo no está en el nuevo grupo de WhatsApp, únanse en este instante, okay? Vean ahí, únanse para que podamos formar parte del nuevo grupo de WhatsApp. El anterior ya no existe, ese ya no, ya pasó a mejor vida. Okay, so we need to join the new WhatsApp group, okay? So, si alguien tiene problemas para unirse, me avisa. The link, that will be this one, okay? So you know that we have the same link forever and ever and ever in every single class, right? El link de esta reunión no cambia. Usted guárdelo ahí en un mensaje de WhatsApp como favorito en el grupo, a modo que usted lo tenga siempre, no esté ahí en la hora de las... 7:59, ¿dónde está el link? ¿Verdad? Yo no puedo agregar a nadie a los grupos de WhatsApp porque no soy admin de los grupos. Si ustedes se fijan, yo soy un participante más de los grupos de WhatsApp. Por eso se manda el link de invitación para unirse. No puedo mandar unir a nadie. Deje ver acá que me está escribiendo. Le voy a mandar el link, Miguel Angel, porque no hay manera en la que yo lo pueda unir, ¿ok? So, nice. Now we are 26 participants. Thank you for your cameras. Vilma, Haide, Andrea, Michelle, Sandra, Amelia. No veo sus cámaras, please. Turn on your cameras. And let's see who else. Ahí está. Thank you, Sandra. Thank you, Vilma. Hello, ajá. Está tacaño. Por fin con pude. La okay, nice. Thank you. And Andrea Michelle. Andrea Michelle. Me falta ahí verla. Okay. So, as you know, we have to pass the attendance, right? So, this is something that you already know that we have to pass the attendance. You are already experts with the program, so you know, okay? Ya se sabe que la asistencia se va a pasar sí o sí, right? So, se pasa dos veces. Deje ver. Aquí estamos. Y you have to say present, right? Usted puede que esté aquí, pero si no contesta y no queda grabado que usted respondió a la... A la asistencia, pues ahí está complicado, ¿verdad? Deje ver acá esta cuestión, cómo lo han dejado y lo han hecho mal. Sí, espérenme que... Hay algo acá que no me deja... Poner el attendance. So, the classes, you know, that would be... From Monday to Thursday, right? So ya ustedes saben que
de lunes a jueves, aunque hay una pequeña variación ahí, me imagino que ya se los dijeron en el correo, no sé la verdad, que vamos a tener que asistir un viernes, si no estoy mal, pero yo les confirmo bien porque voy a consultar, pero yo creería que viernes 13 vamos a tener, sería la otra semana, para terminar justo en semana de 27, si no estoy mal. Yo le voy a confirmar, ok, but just think, keep in mind that probably we will have one class, just one class on Friday, ok, but then it's from Monday to Friday. So let me pass the attendance, please. Let me know if you are here. Abigail, Noemí Martínez Martínez. Present. Thank you. Adam Wilfredo. Thank you, Miss. Good evening. Perfect. Good evening. Alejandro Mengíbar. Good evening. I'm here. Good evening. Thank you. Then we have right here Amilcar Edgardo. Present, teacher. Hello, I don't see your camera, Amilcar. Where are you? Déjenme conocerlos porque después lo veo y ya sé quién es. Si no me ponen la cámara, no me los puedo. Let's see, vamos a ver. Then we have Ana Mercedes. Present. Let's see, Ana Mercedes, thank you. Present. Nice to meet you, Ana Mercedes. Do you know me? Ya me conocí a usted, Ana Mercedes, se me hace familiar. Oh, no, pero no. Es primera vez, estaba en la clase de la 1 de la tarde. Ah, ok, nice, welcome. Se decidió venirse a desvelar aquí con nosotros. Está bien. Así es. Ok, Andrea Geraldine. No he visto a Andrea, como no me ha querido poner la cámara. Andrea Geraldine. No, this is Andrea Geraldine Sánchez. No. Ah, okay. Sorry. Okay, no problem. Creo que no está entonces, no me respondió. Vamos a ver, Carmen Guadalupe Escamilla. Present. Thank you. Nice, Carmen. Nice to see you. Nice. Then we have Daisy Magdalena Hernández Hernández. Here I am, teacher. Thank you, nice. Permítame que aquí, Carmen, Daisy y Andrea Michelle, la mencioné, ¿verdad? Andrea Michelle. Hasta ahorita, teacher. ¿Verdad que no la había mencionado? Creo que yo me equivoqué aquí. Está Andrea Geraldine, que no está. Then Andrea Michelle is you, right? Sí está. Yes, yes. Nice, perfect. Then we have Edith del Carmen. Edith del Carmen. Edith, no. Se me hace familiar el nombre, pero no sé. Elisa, yeah. Cristina. Edith. Hola, present teacher. Oh, nice. Do you know me, Edith? ¿Ya me conocí a usted, Edith? No, yo era del grupo de la tarde de la 1. Ah, ok, nice. So, welcome también. Viene a echarse el de pelo aquí. Nice. Alisten ahí el cafecito. Nice. Okay. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you, Elisa. Then we have Francisco. My goodness, Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Here, classmate. Nice. Good evening. Tenemos que, Francisco, ni modo. My nightmare is here. Yeah, I know. Cuando vio que me metí al grupo, dijo Francisco, ay, Dios mío, que me metí en un lío aquí. But anyway. No, Francisco. My nightmare. Let's see. Iris Regina Hernández. And teacher. Hello, welcome. Nice to meet you. Nice. Nice to meet you too, teacher. Thank you. Then we have Iris Rosario. Present, teacher. Iris Rosario, nice. Welcome, nice background. My goodness. Hi, thank you. Nice. Then we have Katia Graciela, the famous. Present, teacher. The famous one. No, teacher, no. It's her
No. Yeah, no, but it's okay. It's okay. Then we have the famous one also, Luis Alonso, el mero mero. Luis Alonso. Present, teacher. Thank you. Ya le vamos a preguntar, Luis Alonso. Sí, sí, me imagino. Por eso estoy calladito. Sí. Miguel Angel. Good evening, teacher. Sigue en la lucha, Miguel Angel. Ya llevamos tres para Miguel Angel. Tres módulos. Yes. Nice. Perfect. Let's see. Nadia Isolina, por ahí está. Present, teacher. Thank you. Reina, Jamilet, Reina. I'm here, teacher. Nice. Ahí siempre healthy, Reinita, haciendo ejercicio. Yes. Nice. And then we have Sandra Amelia. Present, teacher. Hello, nice, thank you. Sandra Amelia. Then we have Sandra Elizabeth. Present, teacher. Okay, perfect. Just let me see right here. What happened? ¿Por qué no me dejan? Oh my goodness, just a moment. ¿Qué esto me está diciendo? Connecting your internet connection. Y no me deja escribir esto. Ya está, listas de asistencia están en un drive. Y si no tengo buena conexión, no me. No me está, se está intentando restablecer. Okay, just a moment, okay. So, based on the list, we are 25. Somos menos. Somos 25 only. Yo pensé que era grupo de 30, pero ya veo que no. Deme un segundo acá porque no sé qué pasó aquí con la attendance. Compañero Luis ya preparando el cafecito con todo y el fondo. Sí, no, sí, está bien. Ya sabe, el que se duerme pierde. Aquí, yo el mío aquí lo tengo a la par porque tengo algún, tenía un poco de sueño, así como para, es un café un poco ahí cargado para aguantar. Bien, no sé qué sucede con esto. Let me refresh the page. I don't know what happened. No me está fallando el inter porque estamos bien acá en la llamada. Yo creo que es algo más por acá que no me está dejando. Me falta, quiero ver. Nadia, Sandra Mabel, ahí está. Tania Pamela. Present, teacher. Thank you, nice. Then we have Vilma Aide. Present, teacher. Thank you, welcome, Vilma. Nice to meet you. Thank you, teacher. And also we have Wendy Abigail. Present, teacher. Thank you, Wendy. Nice to meet you. Well, so nice we will. I'm going to validate the attendance at the end. Ahí voy a mencionar algunos al final para validar porque no me deja escribir aquí el attendance. Ahorita me dice que el documento está siendo actualizado, como este es un drive que usamos y todos acá, entonces al mismo tiempo a veces falla, pero bueno. So nice, so we are, my goodness, we are 26. Well, so creería que estamos todos porque somos 25 en la lista y conmigo 26. Ah, no, falta alguien entonces porque yo estoy conectada al doble. Ok. So nice. Let's see. Vamos a poner aquí el attendance. Mira, sí, el cargo. Bien. So let me share the screen a little bit right here. Remember that today is just the very first day. So. I'm sorry. Let's see. Uh,
I guess you can see this. So, déjenme ver algo acá, que no sé por qué lo pone así. Bien. Bien, voy a poner esta presentación. Algunos pueden decir, ay, otra vez la presentación esa, pero lo voy a hacer así de forma rápida. Ya estamos en un módulo 3. En teoría, pues nosotros ya sabemos cómo es esto, qué es lo que se puede hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya la mayoría, pues todos sabemos de la plataforma, etcétera. Pero lo tengo que mencionar, ¿verdad? Yo sé que algunos, la gran mayoría, el 70% de los que están acá, ya me conocen, ya saben quién soy y todo, pero pueda que alguien de los que están nuevos, ¿verdad? No saben. Entonces, tengo que hacer esta presentación, lastimosamente. Bien, so that's me, ¿ok? Ahí estoy de día, ya aquí ya es la realidad, ya tristemente en la noche. Entonces, disculpen ahí la diferencia de imágenes, pero that's me, okay? So that's me, this is information about me, and I will be with you, okay? So for the ones that do not know me, okay, don't get scared, no se me asusten los que no me conocen, ¿verdad? Todavía no le he alcanzado a pegar a nadie así virtualmente, entonces no se preocupe, ¿ok? Ahí estoy para que conozca un poco de mí y un gusto, de veras, en serio, poder compartir con ustedes nuevamente, un gusto ver que están ahí, disculpen la palabra, pero están ahí siendo cuerudos, como yo les dije, uno tiene que ser cuerudo para lo bueno. ¿Verdad? Están ahí haciéndole frente a esto del idioma inglés porque no es fácil, sí. A esta hora está saliendo la novela que es la más chiva. Entonces estamos aquí haciendo un esfuerzo. Entonces un gusto para mí poderles ayudar, poder compartir con ustedes. Remember que este trabajo es bien autodidacta, es decir, acá yo me paso al siguiente módulo o yo me repruebo. Aquí el maestro no es que lo va a reprobar. Acá usted trabaja, usted asiste, usted pasa. Usted no trabaja la plataforma, usted no viene a la clase, usted se reprueba. Entonces yo simplemente estoy aquí como una guía, como una orientación, poder aclarar algunos puntos, tratar de enseñarles algo adicional, algo extra de los ejercicios que ustedes están haciendo en la plataforma. Y por ahí pues vamos trabajando. Ustedes ya conocen la modalidad, ustedes ya saben cómo es este programa específicamente y la exigencia es que debemos de ir al día con la plataforma. No puedo decir, ah, yo al final ya por ahí como el 20 de mayo quizás voy a empezar. No, no se puede. Usted tiene que ir a la par o si es posible un poquito adelante de las secciones que se nos piden por semana. Ya vamos a ver las secciones. Para que tengamos una idea, me van a validar y confirmar que ya ingresaron, ya están inscritos en la plataforma, es decir, ya le aparece ahí el logo, el icono del principiante 3, para que usted empiece a trabajar, a tener acceso y no vaya a decir ahí al final del módulo, mire, yo no podía entrar o mire, yo no sabía qué, sino más bien ponernos al día, empezar a trabajar, clase recibida, ejercicio completado para ir al día y al final pues no estar ahí con esa precisión y estar ahí, ¿verdad? Sentenciando lo que va a quedar en vela toda la noche hasta que termine conmigo. Entonces, para evitar eso, usted ya sabe qué es lo que hay que hacer. Bien, estos requisitos creo que ya se los han mencionado más de una ocasión, pero pues es importante que usted sepa y quede claro, ¿verdad? Conmigo ya sabe, tiene que poner la cámara. Es que mire, me estoy bañando, mi modo. Aunque se esté bañando, pero la clase tiene que ser con cámara, ¿verdad? Porque es uno de los requisitos. Ahí dice, mire, usted cuando se conecte a la plataforma debe de poner nombre completo.
¿verdad? Usted ya sabe, dejen guardado el usuario de una vez en el teléfono para que no estén todos los días poniendo el nombre y borrando. Ya queda ahí establecido, usted lo deja guardado y así va a aparecer siempre. Por ahí veo algunas, dos, tres personas que solo tienen un nombre y un apellido. Por favor, traten de verificar, corregir eso, porque tiene que estar el nombre completo, no porque yo lo quiera. No, es que esto está siendo grabado y acuérdense que los videos son auditados y ellos van a ver que ahí solo hay un nombre y un apellido. Si usted lo quiere cambiar, acuérdese que hay una opción. Ahí donde dice participantes, están todos los nombres de los miembros de la reunión. Usted selecciona el suyo y ahí le va a aparecer una opción. Si lo tiene en español, renombrar. Si lo tiene en inglés, rename. Ok, so you erased just the what you have and you put the new one. Ok, ahí le va a dar la opción de poner dos nombres y dos apellidos para los que todavía aparecen acá en la plataforma, aquí en la reunión con un nombre. Ok, traten de hacer ese cambio, guárdenlo para que ya mañana de una vez ingresen con el nombre completo. Oyentes, acá no existen. Cámara encendida durante toda la sesión. Ya ven, esto no lo digo yo, esto lo dice INSAFOR, inglés corporativo. Cámara encendida, ¿verdad? Ya le dije, aquí somos familia, no importa que esté echando ahí el gran pedazo de pan, salen unos ahí mordiendo el gran pedazo de pan a la mitad de la clase, ¿verdad? Pero la cámara no la puede apagar, ¿verdad? Ahí solo que de verdad una emergencia, ¿verdad? Del baño, algo así, pues mi modo, ahí ponga ahí la cama, vea cómo, pero algún accidente, algo por el estilo ahí, pues mi modo. Pero por lo demás, usted ya sabe que debe de mantener la cámara encendida y le aconsejo buscar un espacio adecuado, ¿verdad? Un espacio donde usted, aparte que usted esté cómodo sentado, esté en un lugar silencioso, porque usted sabe que en algún momento de la reunión usted va a tener que activar el micrófono. Y todos los días, aunque sea pillo, usted lo tiene que decir. Entonces, tiene que estar en un lugar adecuado, porque si está ahí en medio de la sala, cuando usted active el micrófono, hasta nos van a doler los oídos a todos de la bulla que vamos a escuchar. Entonces usted busque un espacio adecuado, busque un área de su casa donde esté cómodo. Tampoco no tan cómodo que acostado en la cama, ¿verdad? Es que es el lugar más cómodo, va a ser acostado en la cama. Tampoco así, pero sí un lugar que usted se sienta tranquilo. Trate de tener un cuaderno, qué sé yo, ¿verdad? Una libreta, un algo donde anotar. No se vale anotar en la mano. Aquí me indiqué en la mano, me lo anoté y se le borró. No, usted tiene que ordenadamente ponga la fecha, ponga módulo 3, principiante 3 y empezamos para que usted lleve un orden de las clases que usted está recibiendo y de esa forma también se le facilite el repaso, estudiar y en everything, right? So, minimizar el sonido ambiente lo más posible, ya usted ya sabe, ¿verdad? A veces con los vecinos es complicado, los niños, ¿verdad? O sea, es normal que de repente se oiga un grito por ahí, ustedes ya han escuchado lo del mío, entonces es normal. Pero en la medida de lo posible, ¿verdad? O sea, buscar reducir, ¿verdad? No se vaya a ir a poner a la par de la televisión y eso, ¿verdad? Sino que un lugar donde el sonido pues no nos interfiera. Y participación activa. Ya usted ya sabe que al que quita la cámara también le preguntamos porque es tiene que estar participando, tiene que estar activo en la sesión. Y dar respuesta a todo. Vamos, ya saben ustedes que se hacen pequeños grupos de trabajo para que esto sea un poco más interactivo. Y ahora pues es el primer día, yo tengo que hablar un montón, pero no es lo correcto. Lo ideal es que ustedes son los que van a hablar, ustedes son los que van a participar, ustedes son los que tienen que usar el idioma para poder aprender. Entonces este día, pues mi modo, tengo que dar muchas generalidades, cosas que ya se saben, pero lo tengo que mencionar porque si el día de mañana a usted le preguntan, mire, y la maestra dijo que era con cámara. Sí, ¿verdad? Yo dije que era con cámara. Mire, y la facilitadora mencionó que había que hacer el trabajo en la plataforma. Sí, lo mencionó desde el primer día. La facilitadora preguntó que si había que asistir a la clase todos los días o dijo que cuando quisiera. No,
todos los días, ¿verdad? Por eso es que hago mención de todos estos detalles para que usted, si en caso se le había olvidado, pues lo recordemos. Acá dice asistencia al 100%, ¿verdad? Usted sabe que con un 80 pasa, ¿ok? Con un 80 en la plataforma pasa, con un 80 de asistencia pasa, pero acá yo le pongo 100% porque yo espero que usted venga todos los días a clases, ¿verdad? Ahora, si tiene alguna emergencia, pues obviamente, ¿verdad? No va a poder, pero usted tiene que tener en mente que el 80% es el mínimo, ¿ok? La asistencia solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase. O sea, no es solamente entré a las 9 a decir que antes que se fueran presentes. O entré a las 8 a decir aquí estoy, pero me salí a las 8:05. O sea, eso ustedes, yo creo que se los expliqué en el módulo anterior, que usted puede entrar a decir presente, y yo le voy a poner que sí está, pero la plataforma va a contabilizar, va a hacer un tracking de los minutos que usted está conectado, y en base a los minutos de conexión es que usted va a llegar al 80%. Ya ha pasado que alguien me dice, mire, pero yo estuve, yo le contesté cuando usted pasó la asistencia a las 9 de la noche. Ah, sí, pero usted entró a las 8:55 solo para decir presente. Entonces el día, la plataforma, usted solo le puso 5 minutos de asistencia de los 60. Entonces ahí se va a ver afectado el porcentaje de ese 80%. Es decir, que usted debe de conectarse y permanecer en la reunión. Ahora, si usted tiene un problema de internet y se desconecta, pues algo que está fuera de sus manos, pero por eso el 80% le va a ayudar a pasar, no es que usted necesite un 100%. ¿Nadie? Hi, teacher. I have a question. Go ahead. En la lámina ahí dice que se va a tomar 3 veces. A las 8, 9, 9:55, entonces mi pregunta era no, si la no, clase dura de 8 a 9. No, no, aquí está equivocada. Esto tendría que ser el cambio. Nosotros solamente somos una hora. Se pasa in twice, right? Twice, 2 veces, right? Lo pasamos al inicio, lo pasamos al final nada más. Y eso es todo, ¿ok? Y acá dice que yo voy a tomar la asistencia al escuchar que la persona dice presente. A veces hay problemas de audio. Póngame ahí en el chat que tiene problemas de audio, pero lo que yo no quiero, yo puedo aceptar una vez. Ay, que mire que no me sirve el audio. Yo le valgo, pero ya todos los días que usted me diga que no le sirve el audio, me da la impresión que usted está ya en una discoteca, ¿verdad? Y por eso no quiere encender el audio. Entonces, no, a mí me puede fallar una vez. Se pasa, ¿verdad? Se comprende y a mí me puede pasar, pero todos los días, todos los días, todos los días, no es lo ideal. Entonces usted tiene que responder al inicio y al final con la palabra present que usted está para poderle poner la asistencia. Eso de sesiones uno a uno no es para nosotros. Permisos no disponibles. Mire, lo digo, siempre lo digo al inicio de todo módulo. Yo no le puedo dar permiso a nadie. Yo le puedo entender. Usted me puede decir, es que mire, fíjese que tengo un grave problema porque fíjese que tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que parcial. Fíjese que me han doblado turno. Fíjese que me han sacado una muela. Fíjese que me quebré una mano. Fíjese que me van a operar. Fíjense que ya casi estoy comprando el ataúd que ya me muero, ¿verdad? Usted me puede decir lo que sea. Yo le voy a entender, yo le voy a decir, híjole, mire, pida ahí un color bonito de caja para que se sienta cómodo, de verdad, le guste. Yo lo puedo entender y yo le voy a apoyar, pero eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso de faltar. Eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso que se muera y deje esto aquí tirado. No, yo no tengo la autorización de darle permiso a nadie.
a nadie. Así sea algo bien grave, yo le voy a entender como ser humano, le voy a decir, mire, sí, yo le entiendo, está bien, pero eso no quiere decir que en la asistencia yo le voy a poner P, aquí no existe, aquí es solo sí o no, está o no está. Así de fácil. No hay una opción, ya el cuadro ya viene hasta con fórmula, donde no me deja poner otra cosa que no sea sí o no. Entonces, yo le voy a entender y voy a estar ahí acompañándole en su pena, congoja, lo que sea, pero no le voy a poner falta porque eso no existe. Entonces, eso vuelvo y lo repito muchas veces porque yo necesito que usted entienda. Yo le voy a entender y gracias por decirme, pero no le vaya a llegar a decir ahí a los administrativos, no, es que a mí la teacher me dio permiso, porque ya me han preguntado, mire, ¿cómo es eso que usted le ha dado permiso a fulano de tal? No, yo no le doy permiso a nadie porque no tengo la autorización de hacerlo, ¿ok? Yo le entiendo y está bien, yo le puedo ayudar para que complete las actividades y eso, pero permiso no le voy a poner porque no tengo la opción. Bien, esto de las fechas acá no lo tome usted en cuenta porque esto es de otras fechas, pero nosotros, yo le voy a dar las fechas que debemos de ir avanzando en la plataforma, que normalmente la sección 1 y 2 son las que se deben de trabajar en la primera semana, ¿ok? Bien, saben ustedes que tenemos examen final, eso ya lo conocemos, el midterm, que es el examen de mediado curso. Todo sigue prácticamente igual que en módulos anteriores. La plataforma de Zoom, creo que ya la gran mayoría de ustedes son expertos usando la plataforma. En el módulo 1 es que la gente no haya el mute, no haya el micrófono, no haya la cámara, no haya las opciones. Pero ya ustedes ya conocen la plataforma, ya saben cómo crear su cuenta, cómo permanecer ahí, ya saben cómo activar o desactivar el micrófono. Así es que creo que con esto no hay ningún problema. Bien, no sé si habrá alguna duda, pregunta, hasta el momento de lo que hemos mencionado. El acceso para poder descargar el manual y poder trabajar en la plataforma. Sí, verdad que no. ¿Qué les digo? ¿Verdad que no lo tienen ustedes? Es que yo, dejen ver, yo estaba revisando la plataforma y yo pensé que era algún error mío, que yo dije, qué raro que no encuentro el manual, pero no sé si alguien más se ha percatado y se ha puesto a... Yo el manual ya lo descargué, la verdad. Teacher manual. Igual yo. Está en la plataforma. En la plataforma está. Vale, entonces sí está. Yo por acá, dejen ver a dónde tengo. La plataforma. Sí, acabo de revisar y sí está en la plataforma. Vale, entonces sí. El manual... Usted tendría que descargarlo, si usted quiere descargarlo, si no lo quiere descargar, pues no hay problema. Si usted lo quiere imprimir, lo puede imprimir. Si usted no lo quiere ver, no lo puede ver. O sea, ahí es como usted quiera. Pero de que tiene que trabajar en la plataforma, tiene que trabajar. Voy a proyectar por acá, dejen ver para que veamos las secciones que vamos a ir cubriendo. Vale, bueno, déjenme ver acá el inicio. Usted debería de tener acceso ya, si yo tengo aquí otro grupo, pero eso es mío. Usted tendría que tener este así como en primer lugar. Correcto, principiante, módulo 3. Teacher. Hola. En mi caso, sí aparece, pero no puedo accesar. Al principiante. Sí aparece en inglés, principiante, módulo 3. Pero después abajo me aparece como no registrada. Vaya, esos son los casos que por eso quiero validar. Que usted pruebe, que trate de ingresar. Acá, cuando usted le da aquí, no le da la opción de view. No me aparece. No me aparece esa opción. Solo
lo de inglés. Voy a tratar de mandarle una captura. Nadia, igual me pasó a mí, yo le escribí a la señorita que nos colabora y y para que me lo activaran. Excellent. Ok, gracias. Sí, le voy a mandar una captura de una foto de cómo me sale la pantalla. Que no me parece. Excelente. Si ustedes se fijaron, si ya todos están en el grupo de WhatsApp, hay un técnico, hay alguien administrativo con nosotros en el grupo. Ahí se presentó, dijo, hola, soy fulanito, yo le voy a estar atendiendo ante cualquier necesidad, problema. Así es que ahí en el grupo de WhatsApp usted pone la captura y pone, hola, soy fulanito del grupo tal, de tal hora y tengo este problema. Porque hay un montón de grupos. Si usted le pone, ah, es que yo soy de un grupo de inglés, pero ¿de cuál? Si ahorita hay ustedes y hay 200 más, ¿verdad? En este mismo horario. Entonces usted tiene que poner ahí, cada vez que tenga un problema, ya sea con la plataforma, ya sea con algún usuario o algo, usted va al grupo de WhatsApp y pone, buen día, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, right, soy fulanito de tal grupo, de tal horario, y tengo este problema, y pone ahí el error y ya. Los de inglés corporativo, de una manera se van a llegar a contactar con usted, tal vez no sea algo momentáneo, especialmente si usted pone el mensaje a las 11 de la noche, o sea, difícilmente le van a contestar a ese mismo instante, pero en su momento le van a dar respuesta y le van a ayudar a solventar ese inconveniente. Entonces, verifiquen por favor, confírmenme que todos tengan acceso a la plataforma, y si no tiene acceso, usted tiene que ingresar y lograr ver las secciones que nos competen. Si usted se fija, son 5 secciones. Cada sección, ¿verdad?, tiene sus lessons, y en este caso la sección 3 también tiene midterm exam, section number 4, and the last one that was also the final exam. So, usted tiene que verificar que tiene acceso a todo esto, que lo puede ver y que todo está bien, porque debe de empezar a trabajar en la plataforma lo más pronto posible. Entonces, si alguien no tiene acceso, si alguien no puede ingresar a la plataforma, por favor, avise, póngalo en el grupo de WhatsApp para que le podamos ayudar. Carmen, go ahead. Sí, teacher, comentarle que yo tengo el mismo problema que la compañera. Hoy nomás termina la clase, me pone en contacto con la técnica para ver por qué igual no me agarra lo que es el módulo. Ok, perfecto, Carmen. No problem, Carmen, está bien. Igual, si puede tomar captura, fuera lo ideal. Y usted pone ahí cuál es el error que tiene, y lo importante es que lo puedan solventar lo más pronto posible para que ustedes empiecen a trabajar y no se atrasen con los ejercicios de la plataforma. Bien, ¿estamos bien los demás? ¿Todos tenemos acceso a la plataforma? ¿Hay alguien que no tiene acceso, que hable ahora o calle para siempre? ¿Nadie más? ¿Todos estamos bien? Algunos tal vez no han intentado. Háganlo al terminar la clase. Ingrese, intente ver, porque si no, mañana a primera hora hay que poner el mensaje, ¿verdad? Para que nos ayuden y no nos vayamos a atrasar y no vaya a decir, no, es que a mí no me dijeron que yo tenía que trabajar en la plataforma. Bien, creo que estamos ahí. El manual yo lo tengo por aquí. Ya lo había descargado. Deje ver. No sé, aquí está. Pero ya lo había descargado. No sé qué se me hizo. Aquí está. Bien, yo ya lo tengo acá por cualquier cosa, ¿verdad? El manual, pero usted lo puede sacar ahí, no necesita descargarlo si no lo desea, ahí está dentro de la plataforma siempre, pero yo les recomiendo que lo baje, que lo tenga, que lo revise. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el manual prácticamente es un libro, es una guía, y usted sabe que por cuestión de tiempo, yo no voy como que resolviendo de principio a fin todo, sino que más bien vamos retomando lo más importante. ¿Por qué? Recuérdese que solo es una hora. Si nos ponemos a leer el libro de pe a pa, pues no terminamos en
16 sesiones que tenemos. Entonces, descargue el libro, léalo usted, léalo, búsquelo, resuelva todo. Usted puede decir, ve, la teacher dejó el ejercicio 2 sin responder, pero yo lo puedo responder, ¿verdad? Yo lo necesito estudiar, necesito ver, solo hizo el del 3 para adelante y el 2 quedó incompleto. Entonces, ahí es donde usted tiene que hacer su parte de estudiante y hacer un extra, no se quede solo con la clase. Lo mismo que les dije el módulo anterior, cada vez que usted vea una palabra nueva, por favor anótela, pero hágalo de verdad, no lo haga por, ah, la anoté la palabra, pero a saber qué es. No, usted tiene que anotar la palabra, buscar esa palabra, tengan un diccionario electrónico, porque ya los diccionarios de los de antes ya no existen, pero si tiene la capacidad de uno, busque, tenga un diccionario y tómese el tiempo de buscar esa palabra, ver en qué contexto se puede usar para que vaya incrementando su vocabulario. Esa es la idea, ¿verdad? Que usted allá en el principiante 1 sabía que pollito chicken y rechiquen el repollo. Entonces, usted eso sabía, pero ya hoy en el básico 3 usted ya necesita tener otro vocabulario, ya me tiene que decir clever, smart. Esas palabras las vimos allá en el módulo 2. Para los que han estado conmigo, tienen que tener esas palabras y saber que clever, intelligent, smart son sinónimos. Y así sucesivamente su vocabulario debe de ir aumentando. Pero si no anota y no usa la palabra, obviamente tendemos a olvidarla, ¿verdad? Cada palabra nueva que usted vea, anótela ahí en su cuaderno y diga, híjole, vi que ahí estaban proyectando una palabra, pero es que no sé qué es. Pero la anoto, la busco, me la aprendo, ¿ok? So, si ustedes se fijan, we have 5 sections, right? Number 1, it says, what are you going to do? So, we are going to start with the going to. Okay, section number 2 says, what's the matter? And section number 3, you can miss it. Okay, section 4, did you have fun? And the last one, where were you born? Okay, so esto es lo que vamos a estar viendo en cada una de las sesiones. Bien, acceso a la plataforma, yo honestamente no acostumbro a proyectar así como que todos los videos de la plataforma. Vamos a usar algunos nada más porque la plataforma en sí en teoría es para usted. Mire, aquí usted puede escuchar la pronunciación de los meses, los días, que es la primera sección que vamos a iniciar, ¿verdad? O sea, aquí hay un montón de veces que usted puede escuchar el audio. Usted dice, ah, este... I'm sorry. No sé, Amílcar, si me decía algo ahí, perdón. Excuse me, teacher, estoy aún en mi trabajo, me hicieron una pregunta. Ah, ok, no problem, Amílcar, no problem. Okay, fine. Nice. So, como les digo, o sea, aquí esta plataforma es para ustedes. Yo no me voy a poner a reproducir un video aquí de 5 minutos porque la clase solo es una hora. Entonces yo no puedo estar poniendo todo, pero la idea es que esto usted lo tiene que ir escuchando, lo tiene que ir viendo. Y si usted dice, ay, es que no me acuerdo cómo se pronuncia, pues ahí está el video para que lo vea 100,000 veces hasta que usted logre la pronunciación, ¿ok? Bien, entonces acá la plataforma. Estoy proyectándolo para que usted vea el contenido y todo lo que usted tiene que tener acceso a. Ok, so yo me guío siempre en el manual, ok, yo me guío siempre en el manual, pero la plataforma es para usted. Pero bueno, es el primer día, mañana vamos a empezar ya de lleno con el manual, pero hoy es el primer día y me quedan 10 minutitos nada más para hacer el review del módulo 2, que como yo sé que ustedes aquí tienen el módulo 2 presente por la patria, ¿verdad? No hay cosa que se le haya olvidado. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Adam Wilfredo. Ok, Adam Wilfredo, did you remember something from the last course? Good evening, teacher. I remember the items
member of family. Okay. Part of the house. Mm. And use the does and do and done. Mm-hmm. Perfect. My goodness. Ya ven que sí saben. Ya ven que sí se acuerdan. Ajá. Do and dust. Okay. ¿Qué dijimos del do y del dust? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Katy. Do and dust. ¿Qué dijimos en el módulo que le dimos y le dimos toda una semana a eso? Teacher, I'm forgetting this one. Vaya, Luis Alonso, es que no se puede ir Luis Alonso sin participar porque si no, no duerme en la noche. Okay. Bueno, que okay. Íbamos a ocupar el do para los pronombres I, you, we, they. Mm-hmm. Y el does para he, she, it. Nice. Vamos a utilizar para las preguntas y para las frases negativas. Mm-hmm. Ok, recuerden que este lo estuvimos mencionando que era el presente simple. ¿Verdad? Que dijimos que el presente simple era para routines, everyday activities, habitual actions, cosas que yo hago todos los días, todos los meses, todos los años, todas las semanas, todo eso, ¿verdad? Me levanto, me baño, como me he visto, voy a desayunar, trabajo, estudio. So, para ahí es que voy a ocupar el presente simple, ¿right? Y dijimos que el do y el does son los auxiliares. Ok, vamos a ver, Nadia, ¿cuál sería el negativo del do y del does? El negative, did you remember? Yes, don't y doesn't. Perfect, don't and doesn't, right? Ahí sería para yo formular una oración negativa. Yo digo, I do my homework every day. So, yo hago mi tarea, ok, pero yo quiero decir, yo no hago mi tarea, I don't do my homework every day. Y de ahí veíamos cómo transformar esto en pregunta también, right? Do I do my homework every day? So, ahí tenemos la pregunta, ok. Nice, ok, eso fue del presente simple que yo les dije, eso es lo más importante del módulo 2, que usted aprende el presente simple correctamente y aprenda a hacer oración positiva, negativa, pregunta, respuesta. Dijimos allá en el módulo 2 que cuando me preguntan con el do, yo voy a responder con el do. Do you like coffee? Yes, I do. O no, I don't, right? No hay manera que le pregunten a usted, do you like dance? Y usted diga, yes, I am. Eso es el verbo to be. El verbo to be lo vimos allá en el módulo 1. Ok, so el módulo 2 vimos el presente simple, ¿eh? Entre otras cosas, right? Pero el presente simple es como una de las cosas más importantes, ok? So I remember that we, as Adam Wilfredo mentioned, so the parts of the house, so we studied some numbers, ok? Professions and adjectives and so on other words, right? So, ¿se acuerdan de los adverbs of frequency, adverbios de frecuencia? Yeah. Ok, ¿cuál fue el que uno que yo les enseñé que era extraño? ¿Quién se acuerda? Francisco, ¿dónde está? Ya se fue a dormir porque no se acuerda. I don't remember, teacher, I'm sorry. I remember, teacher. Ajá, Nadia, tell us. The blue moon. Once in a blue moon, ¿se acuerdan, verdad? Once in a blue moon, ahí lo tienen que tener anotado, vaya sus apuntes, ¿verdad? Por eso les digo, lleven un cuaderno ordenado, no me vaya a salir, no, es que una página estaba anotando y a ver qué se me hizo la página. No, usted tiene que tener un cuaderno formalmente y llevar fechas ahí, llevar, clase 1, aprendí esta palabra, vimos este tema, vi este vocabulario. No es que va a anotar todo, no es a copiar lo que mire en la pantalla, sino más bien lo más importante para que el día de mañana que usted necesite estudiar, vaya a sus apuntes y usted vea qué es lo que ha estado tomando nota, etcétera. Entonces,
Eso es, ¿verdad? Algo que usted tiene que tenerlo ahí como, como buen estudiante, ¿ok? Y de esa manera usted va a ir haciendo su propio récord de aprendizaje, ¿ok? Los manuales, si usted tiene una computadora y en la computadora está recibiendo sus clases, ponga ahí, haga unas carpetitas, lleve bien ordenadito una carpetita donde ponga ahí manual del módulo 1. Otra carpetita, manual del módulo 2, manual del módulo 3, para que de esa manera se le haga más fácil, no se le revuelvan ahí las cosas, no es que esto era del módulo 1, este era del 5, no, se tiene que llevar bien ordenadito, ok. So, tomorrow we are going to start, ok, today it is just the very first day, so nice to meet you everyone, ok, para los que no me conocen, pues me van a ir conociendo, ¿ok? Me van a ir conociendo y sepa que va a participar, todos vamos a participar en lo que sea, pero algo va a participar. Normalmente hago grupos para que ustedes convivan también con los compañeros y aprendan entre ustedes, ¿verdad? Porque todos estamos en la misma posición, en el mismo nivel, por lo tanto debemos de ayudarnos entre nosotros. Entonces, a partir de mañana iniciamos de lleno la sección 1, empiecen a desarrollar los ejercicios. Recuerden que la primera semana acá ellos, ¿verdad?, nos piden la sección 1 y 2, aunque nosotros no vayamos ahí aún, pero ellos así piden, ¿ok? La semana 2 piden la sección 3, la semana 3 piden la sección 4 y la semana 5 piden la sección, la semana 4 de nosotros, ellos piden la sección 5 y piden la sección, el examen final, ¿ok? So, empecemos de una vez a trabajar. Ahorita le pongo aquí en el chat la expresión que les mencioné. Busquen idioms, right? ¿Se acuerdan de los idioms? No idiots, right? So idioms, once in a blue moon, ¿ok? So eso lo vimos también allá en el módulo 2. Bien, tengo 2 minutos y tengo que validar la asistencia. Nada más por cuestión de tiempo voy a mencionar el nombre de quien no tiene asistencia y si está me indica. Si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. Vamos a ver, por acá tengo a Andrea Geraldine. Andrea Geraldine no está. Bien, Wendy Abigail, sí, está correcto. Wendy Abigail. Wendy Abigail. Present. Sí. Present. Ok, perfect. Vilma Aide. Present, teacher. Thank you. Bien, solamente que ahí me faltó al final a mí validar porque no me dejaba escribir, pero luego los demás, pues todos tienen su asistencia. Mañana, pues vuelvo y repito, iniciamos. Tenga listo ahí su manual. Tenga lista su cámara. Me están escribiendo aquí en el chat. Francisco. Ah, los idioms, ok, idioms se mandan los idioms. Ok, perfect, thank you. So, time is over. Thank you so much for your time. I'm extremely glad to see faces that I know. And I hope to see you tomorrow, ok. Recuerde, aquí ya tiene compromiso usted de estar de lunes a jueves y un viernes que vamos a estar nada más para poder tener estas sesiones, ok. No se quede sin empezar a trabajar en la plataforma para que no estemos ahí a última hora con estrés de que hay que trabajar, ¿ok? So, thank you for everything and I hope to see you tomorrow, ¿ok? If you don't have any question, so see you tomorrowito, ¿ok? No questions. Thank you. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye. See you.